ofrenda y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Dilo conmigo. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Bienvenidos a este programa especial de parte de la Cadena del Milagro Internacional para poder hablar de manera especial a tantas personas que hoy nos están sintonizando, celebrando la Semana Mayor de Camino al Calvario. Y queremos hoy el poder tener la oportunidad de hablar un poco acerca del significado de esa cruz, ese emblema que ha traído tanta esperanza a la humanidad. Un emblema que nos habla de la salvación, de la redención, de la justificación. Pero más allá de tener un tiempo de predicación, será un tiempo de conversación que tendremos, donde podremos analizar los textos sagrados y permitir que sea el Señor el que habla a nuestro corazón. Hoy estoy acompañado del pastor Misraín Esquilín García y su hijo, el reverendo Misraín Esquilín Carrero. Bienvenidos a este programa especial. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta invitación y gracias a la gerencia de la Cadena del Milagro Internacional que nos concede este honor. Me uno a esa palabra. Gracias al doctor Paz y gracias a toda la audiencia por permitirnos llegar hasta sus hogares.
Y es interesante que podamos estar aquí en un tiempo tan especial como el que estamos celebrando en el mundo entero. La Semana Mayor tiene un significado sumamente importante y durante este programa vamos a estar compartiendo sobre la palabra del Señor, pero antes de pasar a la palabra, necesitamos poder hacer abrir un pensamiento. ¿Qué significa la cruz? ¿Por qué estamos aquí en este momento? Mira, yo fui estudiante de predicación de un señor llamado Cecilio Arrastía. No aprendí nada de él porque si hubiese aprendido de Cecilio, estuviese en otro piso. Cecilio decía que la cruz demanda atención, porque ante la cruz se detuvo Roma, se detuvo Jerusalén, se detiene la historia, nos tenemos que detener nosotros. Y en un momento como este, que estamos celebrando la historia y el mensaje de la cruz, tenemos que detenernos. En ese proceso vamos a encontrar que hay melodía, porque es la lucha entre el pecado de los hombres y la rebeldía de los hombres y la pasión del amor de Dios. Y cuando esas dos cosas se juntan, nos ofrecen el púlpito más alto que existe. Es el púlpito del madero, el púlpito del Calvario. Y cuando uno se detiene frente al Calvario, uno puede escuchar al Verbo de Dios hablando. Y habla con palabras y habla con su acción redentora. Y yo creo que eso es lo más importante que nosotros debemos destacar de un momento como este. Siempre la cruz y el mensaje de la muerte y pasión de Jesús ha traído conflictos dentro de la historia del cristianismo. Es en el siglo III que comienza a desarrollarse lo que se conoció como el Concilio de Nicea, en el cual se trabajó la entidad de Cristo, el verdadero Dios y verdadero hombre, que lo vemos allí reflejado en la cruz del Calvario. Y hoy como iglesia, eso es lo que nos mantiene y lo que lleva nuestro mensaje de esperanza. Y ese mensaje sigue siendo el mismo hoy. Correcto. La cruz es lo que nos distingue a nosotros como distingue nuestra fe. Porque la cruz, a diferencia de otros símbolos de otras religiones, como podríamos, ¿verdad?, hablar de la creciente y la estrella, del Islam, de la flor de loto, del budismo, del bindi, del hinduismo, a diferencia de todos esos símbolos, la cruz habla del amor de nuestro Dios y habla de que ese amor no se consigue a través de un estado, de una condición, de una metodología. Ese amor se consigue precisamente por gracia, porque esa cruz lo que testifica es que Dios lo hizo primero. Dios lo hizo primero. Ese es el testimonio del amor de Dios. Y es, para mí, es el elemento trascendental de ese símbolo de nuestra fe. Nosotros creemos que Dios se acercó a nosotros primero. Y porque Él se acercó a nosotros primero, tenemos nosotros la oportunidad de acercarnos a Él. Un teólogo decía que Dios se murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, sí. Y es interesante que en medio de esa agonía, una de las cosas que ocurre es que el Verbo de Dios tiene la oportunidad de decir unas últimas frases. Unas frases que marcan un elemento teológico, pero un elemento pastoral. Un elemento que nos hace entender más al Dios que se revela, pero que también nos hace a nosotros entender las pasiones por las que pasamos y cómo el Dios que se ha revelado a nuestras vidas está disponible para nosotros. Esta noche quiero invitar a mis estimados hermanos pastores a poder analizar lo que se le conoce como las siete palabras, que realmente son siete frases que el crucificado desarrolla antes de tener su último tiempo aquí en la tierra para pasar entonces a la redención de cada uno de nosotros. Así que te invito a que nos acompañes a estudiar estas siete palabras de manera de bien alto, porque tenemos poco tiempo para poder hacerlo, pero vamos a estar comentando acerca de las siete palabras y quiero invitarte a que vayamos a la primera palabra. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué les viene a la mente cuando miramos esto y qué elementos podemos trabajar acerca de esta primera palabra? ¿Quieres empezar o quieres que yo...? Déjame comenzar y luego tú... Eso es lo bueno de tener padre e hijo con nosotros. Sí, es bueno que yo comience porque es para... Como menciona el doctor Paz, un privilegio compartir con mi papá, el reverendo Mirrain Esquilín, ¿verdad?, con el pastor Paz en esta parte. Y cuando yo veo esa palabra de padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo primero que me viene a la mente es el corazón del Dios del perdón.
El corazón del Dios encarnado, que en medio del sufrimiento más grande, lo que provoca y lo que destila y lo que deja ver es cuál es el enfoque de su corazón. Él no está pensando en sí mismo, él no está pensando en su sufrimiento, él está pensando en los demás. Y es un amor que representa sacrificio, que destila redención, que es incondicional. Y es un amor que habla de precisamente el propósito de la cruz, porque ese es el punto de la cruz, el perdón. Cristo pudo haber decidido en ese momento histórico decirle al Padre, castígalos, condénalos, repréndelos, pero Él decide decirle al Padre, perdónalos, porque ese es precisamente el punto de la cruz. La cruz es el centro del perdón. Y trayendo eso, ¿verdad?, a un entorno un poco más inclusivo para poder vernos a nosotros mismos retratados en esa expresión, ¿verdad? Uno podría cometer el error de simplemente pensar, por, como se dice en inglés, el timing de la expresión, que Cristo simplemente se está refiriendo a los soldados que le clavaron en la cruz. Pero no, esa expresión es mucho más abarcadora, porque esa expresión contiene un perdón no solamente para aquellos que le clavaron en la cruz, contiene una expresión de un alcance de amor para el Sanedrín, para aquellos que se burlaron de él, para aquellos que le azotaron, pero también esa expresión es tan abarcadora porque nos incluye a ti y a mí, a todos y cada uno de nosotros, porque ese perdón del Señor se expande, abarca, alcanza todos los seres humanos a través de los siglos, porque el amor y el perdón del Señor no conoce límites. Había una vez un teólogo que dijo que no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz, fue su amor lo que le sostuvo en la cruz del Calvario. Y ese amor se refleja desde el saque en esa expresión de perdón, y es una expresión que está basada en una relación con el Padre, porque Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea que hay una relación que se exhibe, que se expresa desde el Calvario, una comunión íntima entre el Hijo y el Padre a través de esta palabra, de esta expresión. Es interesante lo que estás diciendo, porque esa comunión íntima con el Padre convierte entonces en esa primera palabra el altar de la cruz en un altar que desata dos poderes, el poder de la oración y el poder del perdón. Eso lo decía Ambrosio en una de sus predicaciones, uno de los predicadores más importantes que ha tenido la historia de la cristiandad. La oración, porque él está hablando con el Padre. El poder que tiene la oración y el poder que tiene el perdón. Y ese poder, esos poderes se unen para poder decirle, decía Ambrosio, a la humanidad que Dios es capaz por su amor de declararnos ignorantes, aún de cara a los escenarios más trágicos que nosotros podemos estar provocando. Y esto habla entonces de que esa misericordia exhibida por el Señor en esa cruz del Calvario va siempre a trascender nuestras capacidades para poder entenderlo y razonarlo. Es una petición frente a la sangre fría de los lictores que lo están asesinando. Pero como bien está diciendo el pastor MJ, como le decimos en Canóvanas, ya Dios no podía ni siquiera acusar a esos asesinos de su hijo, porque se había dado una palabra de perdón. Y porque Cristo había dado la palabra de perdón, podía decirle al Padre, ya yo borré eso de la lista de deudas, no se lo puedes tomar en cuenta. ¿Cómo nosotros podemos aplicar algo así a un mundo convulso como el nuestro? Hay un elemento interesante cuando miramos esa parte del perdón, y es el cumplimiento de la labor sacerdotal del Cristo crucificado. Y es la labor que nosotros como iglesia tenemos hoy día. Hay una labor sacerdotal de poder nosotros trabajar con los pecados que tenemos nosotros, los pecados que tiene el pueblo. Y tenemos que recordar que Jesús viene a trabajar esa labor como sacerdote, donde va a llevar los pecados del pueblo, donde va a llevar los pecados de la humanidad y va a hacer Él mismo la ofrenda en la cruz del Calvario. Jesús, cuando comienza a interceder, es como el sacerdote que intercede por el pueblo. Y está allí como mediador y está como sumo sacerdote, pero está también como ofrenda.
Y ese diálogo constante, y esto es muy, muy importante, esto también es de Cecilio Arrastía, él decía que la cruz en ese momento comienza a decirnos a nosotros que Dios la quiere convertir en un elemento, un instrumento para restaurar los diálogos de la humanidad con Él. Porque desde el pecado que se mete dentro de la raza y de la humanidad, desde Adán, se pierde esa capacidad de dialogar con Dios. Adán rechaza el diálogo con Dios, se esconde. Cristo lo restablece. Adán decide condenar a la humanidad. Cristo la va a rescatar y la va a levantar. Él encadena, Adán encadena a la humanidad. Cristo la liberta. Pero ¿cuál es el poder que se utiliza para esa liberación? Es el poder del perdón. Uh-huh. El perdón que solo el sacerdote, siendo ofrenda, puede ofrecer desde la cruz. Y sin embargo, Jesús, siendo santo, siendo puro, no haber cometido pecado, está sufriendo en la cruz del Calvario, tiene todos los elementos del mundo para poder emitir un juicio, pero decide utilizar ese momento para perdonar a sus ofensores. ¿Cómo ven eso en nuestra realidad de hoy día, de una sociedad en la cual siempre estamos buscando nuestro deseo, la justicia social, la justicia racial, la justicia económica, la justicia? Pero ¿no entraría esto entonces en una iglesia que debería de restaurar a través del poder del perdón y que la humanidad volviera a ver en la cruz del Calvario la capacidad de perdonar aún a los que nos ofenden? ¿Qué tú piensas de eso? Sí, yo pienso que quizás esta palabra es una de las palabras que puede hacerse más prácticas en nuestro contexto como seres humanos, porque son tantas las personas que tienen dificultades para ofrecer el perdón. Y nosotros como seres humanos tenemos muchas dificultades para perdonar y lo podemos ver de miles y formas y maneras en todos nuestros contextos en el día a día. Es que, pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron, usted no sabe lo que a mí me, cómo me trataron, usted no conoce el dolor de la traición. Y sí, yo puedo decirte a ti, hermano y hermana que me estás escuchando, probablemente yo no sepa por la situación por la cual tú estás pasando, pero yo sí sé cómo trataron a mí, Señor Jesús, y yo conozco cómo Él reaccionó en la cruz del Calvario. Yo le añadiría a eso un detalle que me parece que es vital, y es el que Jesús, en estos primeros escenarios en la cruz, no se centra en sí mismo. Esta idea nueva de que yo estoy en esta dinámica de que mi vida gira alrededor de mí y es antropocéntrica. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, piensa en los demás, piensa en otros. Y esa venida de restauración, yo creo que la iglesia la tiene como una herramienta en las manos. Un énfasis es que en vez de ser antropocéntrico, antropos de hombre, de ser humano, céntrico, centrado en nosotros mismos, ir alrededor en las necesidades de los demás. Y eso le quita el egoísmo a cualquier argumento y levanta del polvo al pobre. Porque nos hace saber que el Dios del cielo, encarnado, muerto en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario, piensa de manera global. Hay un libro que a mí me impresiona mucho de la historia de la iglesia, que es el libro de los mártires. Un libro en el cual se desarrolla la historia desde el primer mártir, que es Esteban, hasta los mártires que tenemos más en las áreas más modernas. Gente que ha decidido que la cruz es parte de su vida y que están dispuestos a morir por causa del Evangelio. Pero no voy a hablar de todos los mártires que han habido, pero ese primer mártir utiliza esta misma frase. Esteban se encuentra en un momento donde lo van a apedrear y él usa la misma frase de Jesús, decir, perdónalos, no les tomes en cuenta este... ¿No significaría entonces de que el Señor nos está haciendo un llamado como iglesia a entender que las piedras lo que producen, o la cruz, produce un avivamiento? Yo te diría más, Esteban es capaz de hacer algo que Jesús no hizo, porque Jesús le dice al Padre, ellos no saben lo que hacen. Esteban no incluye esa frase en su petición. Él sabe que ellos sabían lo que estaban haciendo. Y aún así pide perdón. Es una expresión de liberación, de alguien que sabe que conoce tanto al Señor que lo transitorio, incluyendo el martirio, que lo pasajero, que aquello que simplemente está en el camino para ocupar un espacio de tiempo, pierde validez y pierde prominencia, porque estoy frente a la necesidad de hablarle a mi amigo, al que me rescató,
al que me llenó de su presencia y que me ha dado la oportunidad de, más allá de las piedras y del Calvario, poder ver el rostro del Eterno. La capacidad de mirar la cruz y mirar la muerte a través de la teología del perdón, de la visión del perdón, lleva a la iglesia a expandirse por todo el imperio romano. Y ese sigue siendo hoy el mensaje. Agarrarnos de esta primera frase nos va a llevar a nosotros como iglesia a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Preparémonos para la segunda palabra que estamos discutiendo, esa segunda frase que va a ser expuesta en este día. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa palabra de profundidad en un momento de tanta agonía. Hablar del paraíso cuando estoy sintiendo que los huesos se me están partiendo, que los músculos se están rompiendo, que no puedo respirar, pero soy capaz de mirar a alguien que está pasando por lo mismo que yo y darle una palabra de esperanza. ¿Qué piensan de esa palabra? Mira, esta palabra a mí, personalmente esta palabra conquista mi corazón y te voy a explicar por qué. Porque la palabra que se utiliza ahí como paraíso habla de un contexto de estos jardines que están encerrados por los cuales los reyes solían caminar a las personas que querían homenajear. Eso se acostumbraba mucho en la región de Persia. Y Cristo, de cierta manera, le está diciendo a este hombre que se está ganando la redención ahí mismito, instantáneamente. Le está diciendo, yo te voy a invitar como los invitados de los reyes para caminar conmigo en medio de los jardines, dándote honor, el honor más grande, haciéndote el honor más grande. Cuando yo comienzo a estudiar esto, yo de lo que me acordaba era del himno que decía, ah, sola. Al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús yo estoy, oyendo absorto allí su voz, él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré. Amén. Extraordinario. Yo quisiera poder cantar así. Cuando sea grande, yo voy a cantar así. Definitivamente Dios da dones a los hombres y a mí no me lo dio. Somos dos en esa línea. Mira, esa es la palabra de la cancelación de la miopía espiritual. De la miopía espiritual. Este hombre tiene la capacidad de ver en un instante lo que Pedro en 3 años y medio no había visto. Y tiene la capacidad de entender que en vez de comenzar a pensar en lo que lo llevó a la cruz, en los fracasos que había cometido en el camino, en los dolores de cabeza que él mismo se había provocado, lo importante no era enfocarse en su pasado, sino enfocarse en el presente que Dios le estaba presentando. Y en el futuro que podía proveerle. Él no conocía cuál era la respuesta que Jesús le iba a dar. Pero debajo de los estropajos y de la mole destruida que él ve en la cruz del centro, porque Cristo estaba destrozado, su miopía se cancela y él tiene la capacidad de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú no llamas a alguien pidiéndole que te encuentre, te incluya como parte de su reino, a menos que tú le reconozcas como un rey. Y se han escrito cantidades de poemas sobre esto. Yo recuerdo uno de Rafael Sánchez Mazas que dice, delante de tu cruz los ojos míos, quédense, Señor, así mirando. Y sin ellos saberlo, estén llorando porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédense, Señor, así cantando. Y sin ellos quererlo, estén orando porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quedóseme, Señor, el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis, me muera. Este ladrón estaba orando. ¿Quién le enseñó a orar? Hay algo de la manifestación del Espíritu que lo convenció a él y que quiere convencer a cualquiera de nosotros.
que se quiera acercar a Jesús y pedirle que nos ponga los espejuelos correctos para poder ver su misericordia y su gracia. Esta frase nos habla acerca de la gracia del Señor. Sí. Tenemos a un hombre, el ladrón de la cruz, que no está ahí porque fue bueno, no está ahí porque se portó bien, está ahí porque ha sido juzgado correctamente, porque ha cometido una falta y está pagando por su pecado, está pagando por su ofensa. Pero en ese lugar encuentra algo que un hombre llamado Jürgen Moltmann le llama el escatón. Uh-huh. El escatón no es otra cosa que un evento escatológico o del final de los tiempos, pero que se personifica y que ya no es algo abstracto que yo puedo mirar hacia el final. Es que yo estoy en el final, pero estoy viendo el principio a la misma vez. ¿Sí? Está este hombre sabiendo que está al final de sus días, pero está mirando el principio que está delante de él y dice, yo me voy a apropiar de ese que está ahí porque esa es mi esperanza. Entonces, es interesante porque el mensaje de la cruz brinda esperanza aún en medio de los tiempos finales que podamos estar viviendo. La gente mira los tiempos que vivimos como tiempos malos y los tiempos de destrucción, los tiempos de enfermedad. Yo tengo la oportunidad de ver personas que les toca partir, momentos de cáncer, momentos en diálisis, momentos de noticias muy difíciles. Pero el mensaje de la cruz nos brinda no solamente un elemento religioso, nos brinda el elemento que Moltmann le llamaba una persona. La esperanza cobró vida, cobró carne. Y yo creo que eso es lo que está viendo el ladrón. No está viendo un concepto religioso que le habían enseñado. Se encontró con la revelación de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros como iglesia predicamos. Spurgeon decía sobre eso que tú estás mencionando, que ese hombre se convirtió en el eco de millones de personas solitarias que necesitan hacer esa oración. Y hace una oración, una confesión de fe, y mientras muere, nace de nuevo. Esa expresión de Spurgeon a mí me voló el corazón. Mientras está muriendo, nace de nuevo. No hay formalismos teológicos ahí dentro. No tenía mucho que decir, pero lo que dijo fue más que suficiente. Él está al alcance de esa oración. Y esa segunda palabra nos permite entender que uno no necesita tener mucho conocimiento teológico para recibir la salvación. Sí. Lo que hace falta es que los ojos estén abiertos y saber que Cristo está frente a mí y que me está diciendo, entrégame tu corazón. Yo tengo un paraíso también para ti. Es bastante sencillo recibir el mensaje de salvación. Eso es lo que dice esa palabra. No hace falta muchos adornos, muchas ceremonias. Uno se agarra de la mano del Señor y uno recibe esa salvación. Y tú mencionabas, ¿verdad?, el elemento de la esperanza del Calvario. Uno de los elementos que tiene esta palabra es saber que todo esto que está ocurriendo es parte del plan de Dios. Sí. Porque el profeta Isaías decía que Dios, que Cristo iba a ser tomado como parte de los transgresores. Eso está en Isaías 53:12. Iba a ser considerado como parte de los transgresores. O sea, que esto que está sucediendo aquí es un cumplimiento profético. Y ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que esto iba a ocurrir. Y en ese escenario se inserta este hombre que, como parte del plan de Dios, termina siendo clavado al lado de Cristo y alcanza salvación. Tu vida es parte del plan de Dios. No importa todos los caminos que tú hayas podido elegir, las vueltas que dé el mundo, tu vida está dentro del plan de Dios. Y lo único que hace falta es que tú te agarres del plan de salvación, que aproveches esta oportunidad, que agarres esta oportunidad y esta puerta de salvación y cruces el umbral y te agarres de la mano de ese Salvador que promete redención y vida eterna. Excelente. Las horas están pasando y Jesús está en agonía. Pero aún el Cristo que está en agonía tiene suficiente poder para traer salvación y vida eterna a aquel que se acerca a Él. No importa cuán difícil sean los tiempos y cuánta agonía podamos estar experimentando, los brazos de la cruz siempre están abiertos para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a pasar a la tercera palabra porque el tiempo va avanzando y la cruz sigue hablando a nuestros corazones. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, le dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso un Jesús que está en total agonía y tiene la oportunidad de poder honrar a la que
durante 33 años le dio el amor de una madre, y solamente aquellas que son madres, padres, que nos están escuchando, nos están viendo, saben cómo el corazón de María estaba también muriéndose en esa hora al ver a su hijo en aquella cruz. ¿Qué podemos comentar acerca de eso? Esta palabra es una palabra de muchas, muchas perspectivas, y podríamos estar programas enteros hablando de esta palabra, porque esta palabra me habla del Dios de las relaciones. Las relaciones son iluminadas de la cruz del Calvario. Dios reconcilia a una mujer con un hombre, dándole una relación de madre y de hijo. Pero también esta palabra para mí es una palabra de llamados, ¿verdad? Porque sin problematizar mucho, porque nos falta el tiempo, ¿verdad? Pero sería bien interesante hacernos esta pregunta. ¿Por qué Cristo decide entregarle la custodia de su madre a un hijo adoptivo cuando esta mujer tiene otros hijos? ¿Por qué no él decide eso de forma con antelación, sabiendo que él tiene otros hermanos, ¿verdad? Y esto lo que apunta y lo que apela es que hay convocatorias de parte del Señor que son llamados, que vienen como parte del propósito celestial, y que son parte de lo que Dios nos encomienda y nos pone en las manos, y uno tiene que aceptar ese llamado en fe, sabiendo que parte del propósito del Señor. Yo creo que tengo que tomar una opción preferencial en lo que estás diciendo, porque no podemos perder de vista, y esto es de Atanasio, uno junto con los padres capadocios, los que desarrollaron el concepto de la Trinidad como nosotros lo conocemos. Él decía que nosotros no podíamos perder de vista que en la cruz del Calvario está hablando aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que la palabra que hizo los cielos y la tierra, que formó todo lo que existe, ahora está declarando una nueva creación. Y vimos en la primera palabra el poder del perdón y el poder de la oración. No lo dijimos, en la segunda palabra está el poder de la revelación y el poder del perdón. Aquí, como bien tú estás diciendo, Pastor MJ, está la relación del orden, el poder del orden y el poder de la relación. María es el primer templo que Jesús tuvo, porque nosotros creemos que somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando Él comienza a hablar con ella, ya no la trata como madre, la trata como mujer. Lo que está diciendo es, tu relación conmigo materno-filial llegó hasta aquí. De aquí en adelante es importante que entiendas que pasó a ser Dios verdadero. El Dios verdadero, el Cordero, tengo que asumir esa posición. Y no puedo hacerlo de manera irresponsable. Tengo que asegurarme de que todo aquí esté debidamente ordenado, porque si algo caracteriza a Dios es el orden. El sol sale siempre por el mismo sitio, las flores no cambian sus olores, los frutos de una naturaleza no cambian los sabores por otro. El Dios del cielo va a poner orden. Y esa primera voz que él escuchó cuando él nació como hombre fue la voz de ella. Hay mil preguntas que hay aquí dentro. ¿Sabía ella cuando besaba a Jesús que estaba besando a Dios? ¿Cuánto sabía ella por anticipado de este proceso? Pero en este tema de la relación, como bien dice el pastor MJ, nosotros tenemos a un Dios que dice, no se trata de que solo las familias nucleares se encarguen de las responsabilidades de aquellos que se pueden quedar solos. Hay llamados al cuidado de otros, aun cuando no tengan nuestra propia sangre ni nuestro DNA. Y eso es uno de los misterios más poderosos que se revela en el Calvario. Dios nos llama a tener cuidado de otros. Los teólogos católicos dicen que de ahí, de la cruz y del costado de Cristo, nace la iglesia. Eso es así. Estamos viendo cómo comienza el desarrollo de lo que significa iglesia. Dietrich Bonhoeffer decía que la unión de la comunidad de los santos, la comunidad de la iglesia, no era solamente la parte litúrgica. No era cuando llegábamos al templo. Para Bonhoeffer la comunidad era la relación que había entre cada uno de ellos. Y Jesús está estableciendo una relación. Nos hace preguntarnos cuánta relación realmente estamos teniendo, en la cual a través de nuestras relaciones el mundo está viendo al crucificado que está revelándose a nuestras vidas. Lo que tú estás diciendo, y a mí me preocupa. Y te explico por qué.
Porque entonces no puede haber una iglesia en la que de verdad se esté manifestando el tema de la salvación y de la redención si las familias no están reconciliadas, si las familias no están unidas por el mismo poder, porque esta es la misma palabra, este es el mismo Cristo, es el mismo Verbo encarnado que hace los cielos y la tierra, que habla de la palabra del perdón y habla de la palabra del paraíso para el ladrón que se arrepiente. Y ahora está diciendo las relaciones forman parte de este esquema de la cruz. Y un testimonio vivo, el mensaje más elocuente que debe predicar a la iglesia, entonces debe ser ese. Y sobre ese particular, lo que esta palabra nos enseña es que la iglesia es un lugar de relaciones. Dios no nos ha llamado a andar solos. Cristo establece como marco, como base desde la cruz, la importancia de las relaciones a través de este mensaje. Y eso es lo que nos deja saber, es que dentro de la casa del Señor, usted y yo tenemos que relacionarnos, usted tiene que relacionarse, usted tiene que hacer familia dentro de la casa del Señor, porque una de las estrategias más grandes del enemigo es dividir y conquistar. El enemigo le encanta que nosotros andemos aparte, porque eso crea estos escenarios en los cuales él nos puede apartar y tomarnos como presa. Dios no desea que nosotros andemos solos. Dios desea que nosotros andemos en la relación del pueblo. Como decía el salmista, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonías. Ese es el diseño que nos presenta la cruz del Calvario. María se encuentra llorando a su hijo en sus últimos momentos como verdadero hombre que se encuentra en aquella cruz. Pero luego vemos a María en Hechos capítulo 1 en un aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Déjame añadir esto, Luis, porque creo que es vital y sé que estamos corriendo contra el reloj. Este es un tema que necesita 14 programas, por decir. María está en silencio frente a la cruz y puede estar preguntándose, ¿dónde está Lázaro? ¿Por qué Lázaro no está aquí? ¿Por qué no está aquí el ciego? ¿Por qué no está Bartimeo? ¿Dónde está Marta y María? Pero ella no tiene fuerzas para hablar. Porque frente a ella está un hijo que salió de su vientre muriendo. Pero lo que descubre es que quien le contesta es Dios mismo. La palabra profética comienza a cumplirse y en ese proceso lo que ella ve es que el Dios del cielo pone orden en medio del caos que ella estaba enfrentando. Y esa es la palabra redentora de la cruz. Claro. Dios pone orden en medio de cualquier caos. Ese orden lleva a María a poder entonces unirse a lo que será la iglesia del Señor. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que poder comprender. Ciertamente podemos tener revelaciones del Señor, pero si no tenemos la oportunidad de mantener esa coinonía, esa unión entre los santos, podemos tener muchas revelaciones, pero nunca vamos a poder participar de lo que es la verdadera iglesia. Cristo está estableciendo su iglesia. Cristo está estableciendo la confraternidad de hermanos que están unidos, cuidándose los unos a los otros. Como nos decía el pastor Misraín Esquilín Carrero, él nos estaba hablando y diciendo, yo veo que el mensaje nos está diciendo, hay que hacer comunidad. Hay que entender que el mensaje de esperanza siempre nos va a llamar a poder unirnos en el amor del Señor. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a retornar porque apenas vamos por la tercera palabra y luego de esta pausa retornaremos esta discusión con estos pastores que han sacado de su tiempo para juntos mirar nuevamente la cruz y caminar hacia el Calvario escuchando las palabras de esperanza para nuestro corazón. No te retires, continuamos en breve. Más la piedra removida fue.
Continuamos con este programa especial de Camino al Calvario, un programa en el cual estamos analizando el mensaje de la cruz del Calvario, específicamente esas últimas horas que el Cristo de la gloria se encuentra en aquella cruz agonizante. Sus últimos suspiros los dedica a hacer una serie de frases que están enmarcadas con una teología profunda, pero a la misma vez una pastoral que nos lleva a un encuentro con el Dios que se ha revelado y que nos ama. Estoy en compañía de los pastores Misraín Esquilín García y Misraín Esquilín Carrero, pastores de la iglesia AMEC Casa de Alabanza en Canóvanas, Puerto Rico, que han sacado este tiempo para poder compartir con nosotros y poder trabajar estas palabras, que vamos, pastores, a la cuarta palabra. Una palabra sumamente teológica, sumamente profunda, de lo que significa el Verbo de Dios encarnado, y se encuentra en Marcos capítulo 15, versículo 34. Vamos a ir un momento a escucharla y retornamos con ella. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como vimos, dice así la palabra, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Surgió una pregunta mientras estábamos trabajando con el tema este del sermón de las siete palabras, y aquellos que nos dedicamos a hacer ratones de biblioteca, a buscar constantemente literatura, sabemos que hay menciones y expresiones de las siete palabras en sermones de Crisóstomo, de Ambrosio. Los padres de la iglesia también predicaban, pero no se recogían como siete palabras. Y la información más fidedigna que tenemos, que es de los anales de la librería o de las bibliotecas de las iglesias católicas, dicen que fue un monje llamado Arnaud de Bonneval, en el siglo XII, 1156, el primero que pensó que se debían tomar esas siete expresiones y presentarlas para la predicación. Esta palabra en particular es, como decía Wilfredo Estrada Adornos, el doctor Wilfredo Estrada Adornos, en un sermón de Viernes Santo en 1981 en la Iglesia Bautista de Carolina. Este es el corazón de la muerte sustituta. Y él traducía esa expresión diciendo que lo que Cristo estaba diciendo allí era: qué terrible es vivir sin sentirte, sin tener tu calor, sin tener tu mirada, sin tu presencia. Esta es la manera más fácil y práctica de presentar esto. Ahora, para poder entenderlo tenemos que meternos en aguas profundas, porque esta es la expresión teológica más profunda e intensa de la cruz. Tenemos que entender que Cristo en la cruz del Calvario no solamente carga nuestros pecados. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos transformados en justicia de Dios en él. Lo que esto significa es que en la cruz del Calvario, además de llevar mi pecado, el pecado de nosotros y el pecado de aquellos que aceptaron a Jesús y que nos están viendo por televisión en este programa, Cristo se convirtió en la misma esencia del pecado, en la misma naturaleza del pecado. ¿Por qué esto es importante? Porque había pecados que no se habían inventado todavía cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y aquellos que nos acercamos con pecados modernos o posmodernos a la cruz del Calvario, debemos entender que hay alternativa allí. Entonces lo que sucede es que en ese momento, esa desnaturalización en la humanidad de Cristo, entienda esto, en la humanidad de Cristo está ocurriendo. Hay gente que dice que en ese momento el Padre le da la espalda y no puede verlo porque hay tanto pecado sobre su cuerpo que él no lo puede resistir. Claro está, esa es una manera bastante gráfica de poder entenderlo. Pero yo recuerdo un análisis que debes haber leído del doctor Cecilio Arrastía, Jesucristo el Señor del Pánico, Él sigue siendo amor. Él decía que es imposible que alguien que diga Dios mío, tenga a Dios lejos de su presencia. Y a mí me parece que hay una combinación de ambas cosas aquí. Cristo sabe que va a la cruz para ese momento.
Si estamos hablando un concepto donde ahí tenemos a la segunda persona de la Trinidad, Cristo, ¿la Trinidad podría desunirse? Esa es una pregunta extraordinaria. Una de las respuestas que nosotros le damos a una pregunta como esta es que recuerden que Cristo no deja de ser hombre por ser Dios. Exacto. Esa es la respuesta. Eres 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Y si tú me preguntas a mí, teológicamente, Dios no puede ser asesinado, Dios no puede morir, pero el hombre sí. Entonces, en quien se carga el pecado de todos nosotros, no es en la naturaleza divina de Cristo. Porque desde esa perspectiva, Él no tendría que encarnarse para cubrir nuestros pecados. El testimonio central de la cruz es que un hombre semejante a nosotros, pero sin pecado, puede ofrecerse en sacrificio para que nosotros podamos tener perdón. Y ese es Jesús, 100% hombre, tentado en todo, como dicen las cartas del Nuevo Testamento, pero sin que se haya pecado en él. Por eso él puede ser la ofrenda. Y esa naturaleza humana sigue siendo 100%. Esa es la naturaleza que muere. Esa es la naturaleza que va a la tumba. Esa es la naturaleza que resucita. Esa es la naturaleza que vence la muerte. Porque el tema de la salvación nos gira alrededor de que Dios vence el pecado. Eso está dado. El tema de la salvación en la cruz del Calvario gira alrededor de que ese segundo Adán se puede ofrecer por nosotros y vivir sin pecado, vencer el pecado, vencer la muerte, vencer la tumba, vencer al diablo y entonces ser exaltado a la derecha de Dios, a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Sigue siendo Dios, pero ese hombre tiene que cargar el pecado de nosotros. Es interesante porque hago la pregunta, porque ahí está la plenitud, en Cristo está la plenitud de la Trinidad, está la plenitud de Dios, estás ahí reflejada. Pero este texto también nos está enseñando el poder que puede tener el pecado en la vida del ser humano, el verdadero hombre que está allí. Entonces, mire esto. Charles Finley decía que cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, los pecados nuestros son manifestados de tal manera que tiene que caer en nosotros una abominación por el pecado. Nos sentimos que el pecado es algo que es abominable, decía Finney. Y es una de las cosas que nosotros miramos en la cruz y nos damos cuenta que el pecado que Jesús está sintiendo y está viendo como verdadero hombre, le está mostrando a la humanidad lo que causa el pecado en cada uno de nosotros. Se pierde la comunión con el Padre. Se pierde la comunión con el Padre, se pierde la comunión con el Dios, se pierde la realidad de que Dios está ahí. Y aún Dios estando presente, porque la Trinidad no ha dejado de estar presente, se puede tener la percepción de que Dios ya no está con nosotros. El pecado es una de las enfermedades, quizás la enfermedad más peligrosa, es la más peligrosa que nosotros podemos tener, pero en la cruz del Calvario, Cristo la venció. Antes de que participes, permíteme insertar esto, porque creo que lo debemos decir. Cristo está experimentando la muerte antes de morirse, porque el verdadero infierno, la muerte real, es la separación de la presencia de Dios. No hay un infierno más grande que ese, lejos de la presencia del Padre, sin sentir esa presencia. Y como decía el salmista en el Salmo 85, es allí que la misericordia y la verdad se encuentran, que la justicia y la paz se besan y que entonces se abre espacio para que la verdad brote de la tierra. Porque en el momento en que Cristo se convierte en la esencia de pecado por nosotros, se rompe toda atadura para que pueda impedir la comunión con el Padre, porque el pecado va a quedar cancelado. Esto tiene que haberle producido dolor. Sí, y nosotros podríamos continuar en la discusión, ¿verdad?, de cómo opera esto en función del proceso de expiación, del proceso de justificación, del proceso de sacrificio, los corderos, lo que el pueblo tenía, ¿verdad?, descrito en la ley. Pero yo no quiero pasar por alto de que esto que Cristo anuncia en la cruz es una expresión de un salmo. Él cita el Salmo 22, un salmo que es un salmo profético que describe con lujo de detalle todo este proceso. Y podríamos concluir sin lugar a dudas de que lo que está haciendo Cristo en la cruz del Calvario, en el momento más terrible, en el clímax de su pasión, es hacer y echar mano de una canción.
Y esto es poderoso, porque esta expresión, en su justa perspectiva, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión que es para los siglos. ¿Cuánta gente no ha hecho esa expresión? Wow. Dios, tú te has olvidado de mí. Pero el mismo Cristo en la cruz del Calvario nos está dejando ver que la manera correcta de enfrentar los tiempos en los cuales parecería que Dios se ha olvidado de nosotros es echar mano de su palabra. Y es echar mano de la canción que está en la palabra, porque en la palabra del Señor hay poder y en la alabanza hay libertad. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Como médico, me doy cuenta de la necesidad que siempre los pacientes tienen, no solamente de que podamos darle un medicamento para curar el dolor que el cuerpo está produciendo. Recordemos que Jesús está sufriendo un dolor intenso. Y a esta altura, ya la cantidad de destrucción que está habiendo en sus tejidos, la realidad de unos tejidos que han perdido sangre, que han perdido oxígeno, la tetanía que está ocurriendo en cada uno de sus músculos, el corazón bombeando quizás a 120, 130, no hay capacidad de poder tener la oxigenación correcta, la ruptura que están habiendo en sus riñones, quizás ya sus riñones no están produciendo ningún tipo de filtración, todo eso está ocurriendo en su cuerpo. Pero el mayor dolor que está experimentando es el que el pecado está produciendo en su alma. Y lo que yo puedo ver, Pastor MJ, que tú estás trayendo, es que hay un antídoto para esa separación. Hay un antídoto para la desesperación y para el dolor. Y es el cántico de esperanza. Porque ese salmo que acabamos de leer, aunque empieza con un desahogo, termina con un cántico de victoria. Eso es así porque la palabra del Señor nos dice que Él nos rodea con cánticos de liberación. Y entonces uno puede tornar esta expresión ese sentido de abandono a través de la alabanza en una experiencia de sentir la compañía del Señor. El salmista lo decía en el Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Si yo puedo llegar a pensar que Dios se ha olvidado de mí, pero eso no es cierto. Dios nunca se va a olvidar de mí. Porque yo soy su hijo, yo soy su obra máxima. Él ha prometido no dejarme, no desampararme, pero aún en los días en los cuales yo pueda sentir eso, yo puedo echar mano de la palabra del Señor, yo puedo echar mano de sus promesas, yo me puedo refugiar en la canción y hallar paz y la certeza de que sí, Dios está conmigo. ¿Podemos entonces decir que Jesús estaba cantando? Yo creo que sí. Y de hecho hay seis, de las siete frases, cinco se han estilado usando los textos originales como expresiones de los salmos. Así que Jesús ha decidido utilizar el Calvario para convertirlo en uno de los escenarios musicales más grandes de la historia. Para mí, el más grande. Muchas veces como teólogos podemos no darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos leyendo en las Escrituras. Las Escrituras es un texto inspirado. ¿Qué significa inspirado? Que es Dios mismo el que está revelando esto. Podemos mirarlo desde una perspectiva literaria y decir, es que el escritor está citando el Salmo. No, es Cristo el que está diciendo el Salmo. Uh-huh. Es el Verbo de Dios que nos está invitando a cantar en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de esa percepción de que Dios está ausente. El Cristo de la gloria nos invita a cantar porque ese cántico nos revelará la cercanía del Dios que nos está reconciliando en esa cruz. Vamos a ir a la quinta palabra porque el tiempo va avanzando y vamos a seguir estudiando esta canción que el Señor nos canta desde la agonía hacia la esperanza. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y miramos esa quinta palabra que se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28. Y dice, después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo para que las Escrituras se cumplieran, tengo sed. Qué hermosa palabra cuando nosotros miramos, porque
está Jesús, que médicamente ya sabemos que esa sed es producida porque hay una hipovolemia que se está desarrollando en su cuerpo, posiblemente tiene un fallo renal crónico por todo el proceso que está viendo, se encuentra depletado de volumen, pero ¿qué vemos más allá desde la perspectiva? Porque ese texto dice que está cumpliendo las Escrituras. ¿De qué está hablando? Sí, como muy bien menciona Dr. Paz, hay unos componentes proféticos aquí extraordinarios. El primero de ellos se encuentra en el Salmo del cual estábamos hablando hace un instante atrás, en el Salmo 22. Ese verso 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea que ya había proféticamente una palabra anunciada de que esto iba a ocurrir durante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es bien interesante que durante el transcurso de este evento, inicialmente Cristo se niega a beber lo que le ofrecen. Pero luego, posteriormente, sí lo hace y se cumple la profecía que está en el Salmo 69, verso 21, que dice, me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hago, ¿verdad?, toda esta, traigo a la luz este contexto bíblico porque todo lo que está pasando aquí, como muy bien mencionas, es parte del cumplimiento profético. Pero dentro de ese cumplimiento profético, lo que destila, lo que se revela, es la naturaleza del Dios que se hace carne y que entiende nuestra necesidad. Es un Dios que es capaz de sufrir como sufrimos nosotros y experimentar las mismas necesidades que nosotros experimentamos. Y para mí eso es extraordinario porque entonces el mensaje de la cruz del Calvario lo que contempla es que yo estoy incluido, mi necesidad está incluida. El Dios que se identifica con lo que yo soy y que puede conocer las experiencias y las situaciones por las cuales yo estoy atravesando, porque Él pasó por ellas. Es interesante que Él niega el que le den entonces a beber eso que le dieron, porque médicamente lo que le daban a beber era un somnífero, era como un tipo de anestesia para aliviar el dolor. Y Jesús decide, yo no voy a tomar eso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué decide no tomarlo? ¿Pudo haberlo hecho? ¿Por qué no lo toma? Sí, sí. Déjame presentar algunos elementos que creo que son importantes para resumir lo que hemos hecho hasta aquí. Vimos en la primera palabra el poder de la oración y el poder del perdón. La segunda palabra, el poder de la revelación y el poder del perdón. En la tercera, el poder de la relación y el poder del orden. En la cuarta, no lo dijimos, es el sacrificio vicario y la expiación. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver la encarnación como un poder. Cristo encarnado. Recordemos que es el Verbo de Dios que quita el pecado del mundo el que está ahí. Pero como dice la carta a los Hebreos, creemos que por esa palabra fue hecho todo el universo. Y como dice el apóstol Pablo, Él sostiene todo con la palabra también de su poder. O sea que Cristo pudo abrir los cielos y decir que caiga agua ahora. Yo necesito agua. ¿Y qué tú crees hubiesen hecho las nubes en un momento como ese? Va a llover. Pero eso sería similar a tener al segundo Adán sometido a las tentaciones del desierto. Y él tiene que hacernos entender, sufriendo físicamente, porque esta sed es real. Como bien tú decías, el volumen de sangre de él se ha afectado. Está deshidratado, tiene sed. Pero Él no va a permitir que sus necesidades, que son imperiosas y son reales, se conviertan en una plataforma para tentar a Dios, para ir por encima del plan de Dios. Y yo creo que ahí hay una enseñanza bien grande, Luis, porque en muchas ocasiones nosotros somos manejados y manipulados por nuestros dolores. Y Dios es tan misericordioso que no toma en cuenta muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos. Pero la realidad es que son nuestros dolores los que en muchas ocasiones nos llevan a tomar las decisiones y no necesariamente nuestro deseo y nuestro corazón de amar y de servir al Señor. Cristo nos está diciendo en la plataforma de la cruz, con sed real, en las temperaturas de uno puede ver en Israel, y aquellos que hemos estado en Israel sabemos que en un verano esto puede ser simplemente inaudito.
aún mis necesidades más imperiosas no se van a convertir en oportunidades para tentar a Dios, para ir en contra de su voluntad y para anteponer mis necesidades a la voluntad del Padre. Y esto es complicadísimo, porque entonces quiere decir que en esta experiencia humana, el 100% hombre sabe que a quien se debe es al Padre de las luces, de quien proviene todo don perfecto. Aquí hay dos elementos importantes que necesitamos mirar con detenimiento. El pastor MJ nos está mostrando primero que hay un cumplimiento profético. El pastor Misraín nos está mostrando que ese cumplimiento profético lo que está mostrando es esa humanidad del Cristo que nos estamos identificando con Él. Y cuando miramos, hay un profesor de teología puertorriqueño, tuve el privilegio de tomar clase con él y dirigió una de mis tesis doctorales. El doctor Pablo Jiménez escribió un libro acerca de las siete palabras y mencionaba acerca de esta palabra en específico, acerca de cómo Jesús nos llama desde la cruz a confrontar nuestros dolores, a confrontar nuestra realidad y no enajenarnos de ella. La teología posmoderna nos lleva a no enfrentar los dolores, a negar los dolores a través de una falsa fe que simplemente yo digo, yo niego y yo no recibo eso. Sin embargo, Jesús no está diciendo yo no lo recibo, Jesús está diciendo yo tengo sed y yo voy a pasar esta sed. Pero anterior a eso, me parece interesante que Jesús va a un desierto y establece una palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora tiene sed, ahora está expuesto, desnudo, hay oprobio, lo mejor que puede pasar es beber alcohol o meterme una droga que me enajene o que haya un ambiente psicótico que no me haga exponerme, quizás marihuana medicinal como hay hoy día para sacarme de la realidad. Pero Jesús decide que Él se está alimentando de lo que Pastor MJ nos está diciendo, de la palabra de Dios, porque está citando la palabra de Dios. O sea, Él está alimentándose de la palabra de Dios. La cruz nos habla de su palabra. Y es un grito para la historia, porque como tú muy bien mencionas, nosotros tenemos que enfrentar nuestros dolores. Y al Cristo decir, tengo sed, Él está gritándole a la humanidad que tiene sed. Eso es así. Porque todos nosotros tenemos sed. Pero entonces, dentro del contexto de la palabra, podemos agarrarnos de las promesas que dice que si nosotros conociéramos el don de Dios y quién es ese que nos ofrece, le diríamos, danos de beber y Él nos va a dar agua y aguas de vida eterna. Y podemos ir delante de la presencia del Señor y creer en Él, porque la palabra dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El mensaje del Calvario es un mensaje para la eternidad, porque es un mensaje que calma toda la sed que pueda tener todo corazón. Yo quiero hacerte la pregunta a ti, porque para aquellos que no conocen el pastor Misraín Esquilín Carrero, o pastor MJ, como solo le decimos de cariño, no solamente es pastor, no solamente es ingeniero, sino que es un adorador del Señor. Y una de las cosas que hemos aprendido con él, como usted ya lo vio en este programa, es esa capacidad de poder entrelazar el cántico con la palabra. Jesús nos está diciendo, nos está comentando, está citando, pero la misma está cantando. Debemos quizás entonces tener un cuidado de qué realmente estamos cantando en medio de nuestros dolores y cómo la adoración no es cualquier adoración la que yo voy a entonar, no es cualquier cántico. Yo creo que hay algo que debemos de hablarle hoy a la iglesia. Jesús nos está hablando, vas a cantar, pero tienes que cantar de mi palabra. Esa es la palabra que te va a fortalecer y te va a invitar a poder enfrentar la cruz que estás viviendo. Mira, yo relaciono mucho la experiencia de la canción y de la música como la experiencia de la nutrición y de la comida. Uno puede llenarse de cualquier tipo de alimento, comida chatarra, uno puede decidir comer bien. Cuando uno canta por la palabra y uno llena su corazón, su mente, su espíritu de la canción de la palabra, uno se está alimentando bien y eso va a producir frutos buenos en la vida de uno. Y la Biblia dice que esa canción que está en la palabra funciona como elemento de libertad para nosotros. Si nosotros vamos y cantamos lo que está en la palabra se nos va a meter por dentro. Entonces, lo que va a salir de nuestros labios es la palabra del Señor. Esa palabra que liberta, que sana, que levanta, que fortalece, que sostiene. Y yo creo que, como tú muy bien has dicho, uno de los mensajes que está implícito en la cruz es que en medio de las experiencias más difíciles
de dolor, nosotros podemos echar mano de esa palabra, echar mano de la canción que está en la palabra para poder sostenernos y poder ser vencedores aún en medio de la aflicción. Poderoso, poderoso. Y si yo le sumo a eso el hecho de que Jesús está adorando en la cruz, porque está cantando, está hablando con el Padre, y está todo lo que él expresa tiene que ver con la naturaleza del ser humano perfecto que está muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Si su adoración es una adoración perfecta, entonces podemos decir que esa adoración es Eusebia. Eusebia. Y eso en los análisis de la historia se traduce como piedad. Es la piedad de Dios la que está manifestada en la cruz. Pero aquellos que hemos estudiado un poquito, y tengo la ventaja de que tengo estudiantes ya graduados de programas de posgrado en teología al lado, no tengo que hacer mucho énfasis en esto. Eusebia es una composición de eu, que significa bueno. ¿Y cuál es la otra palabra? Sebomai. Sebomai, ¿qué significa? Adoración. Adoración. O sea que Eusebia es buena adoración. Cristo está desarrollando una buena adoración allí. Y a mí eso ya me mueve el piso. Porque me está diciendo que en el momento de mayor dolor, está diciendo que Él no va a presentar cualquier cosa delante del Padre. Aún su necesidad se va a convertir en una plataforma para darle la mejor adoración al Padre. Uno busca la palabra dipsao, que es la que se traduce como sed en este ambiente, y ciertamente nos hablan acerca de la necesidad de líquidos, pero en la mayoría de los textos bíblicos donde se utiliza, cito uno, Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y en Apocalipsis 21:6, donde el texto dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el mismo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿De qué sed te está hablando aquí? ¿De la sed física? Nosotros conocemos la respuesta. Aquel que sufrió sed física por nosotros es capaz no solamente de suplirnos el agua que nosotros necesitamos físicamente, es capaz de suplirnos el agua que salta para vida eterna. Esta frase entonces nos habla acerca de que de nuestra agonía podemos enfrentar nuestro dolor y terminar cantando el cántico de esperanza. En la cruz Jesús canta en medio de la sed que puede tener, para recordarnos que sea sed emocional, espiritual o física, Él está ahí también para ser esa agua viva de la cual si tú tomas en este día, jamás tendrás sed. Vamos a continuar con nuestra sexta palabra de este programa. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta sexta palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Yo creo que esa voz todavía está retumbando en el corazón de toda la iglesia y de toda la humanidad. Consumado es. Tetelestai, como se dice, ¿verdad? La raíz de esa palabra es teleo, que es una palabra que habla de una finalidad. Y hablando, ¿verdad?, de esa palabra de una manera bien simple y bien sencilla, ¿verdad? Esa palabra habla de que algo se acabó o de que se pagó una deuda. Hay una finalidad, como se diría en inglés, un completion. Y yo quiero, ¿verdad?, de una manera rápida, traer a colación distintas dimensiones en las cuales se puede analizar esa finalidad desde el Calvario. Cuando Cristo dice consumado es, él lo que le está diciendo, ¿verdad? Puede estar hablando de que se acabó el sufrimiento al cual él estaba expuesto. Claro está. Pero también puede decir se acabó, se completó el designio del Padre. Pero también puede decir se acabó, se completaron las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida, el sufrimiento y la operación del Mesías. Pero también puede decir se acabó, la ley es abolida, ahora lo que antes era una sombra, ahora queda atrás y ahora estamos bajo el sacrificio de Cristo, bajo el nuevo pacto. Pero también puede decir, se acabó el peso y el poder del pecado, ahora hay justicia eterna. Pero también puede decir que se acabó su ministerio en la carne, ahora él va a estar sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios, ¿verdad? Pero también puede decir, se acabó
el trabajo de redención del hombre ya está completo. El trabajo de salvación y redención de la humanidad está completo, porque todas las cosas están completas en Cristo. Y para mí eso tiene un significado especial, porque Dios es el Dios que hace todas las cosas completas. Uh-huh. Él no deja cabos sueltos, Él completa su obra en medio nuestro. Y por supuesto, este mensaje de la cruz lo que establece es que Él completó la obra de redención, de salvación por ti y por mí. Extraordinario. Yo tengo abierto aquí el texto de Westcott y Hort. Permítame hablar en lenguas un poquito. Adelante. Verso 30, la primera parte dice: Ote on elaven to exos o Jesus eipen tetelestai. Y aquellos que hemos tomado algunos cursos de griego, aunque no seamos especialistas en el camino, o sea, no somos biblistas, no traducimos textos, pero nos enseñaron que ese es un perfecto griego. Y esa es una expresión que significa que no admite absolutamente nada más. Cuando Cristo dice consumado es, dice, es finished. Se acabó. Lo que yo vine a hacer aquí ya está completado, está hecho. Y como bien dice el pastor MJ, lo que está diciendo es que no necesita reparaciones, no necesita ampliaciones, no necesita apéndices, no necesita de nada más. El sacrificio de Cristo, como bien lo va a recordar y lo va a repasar el escritor de la carta a los Hebreos, es un sacrificio completo. Desde que nosotros tenemos a Cristo en la cruz del Calvario ya sacrificado por nosotros, no hace falta absolutamente nada más para alcanzar salvación, para alcanzar perdón y para alcanzar vida eterna. Interesante que cuando nosotros miramos las batallas que el ser humano tiene, tenemos lucha contra el pecado, tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad y tenemos lucha contra nosotros mismos. En la cruz del Calvario, cuando Jesús dice consumado es, me viene a la mente cuando Pablo está diciendo que agarró los principados y potestades y los exhibe públicamente en la cruz del Calvario. Está diciendo, todas las luchas que ustedes tienen. Yo creo que esto necesita como un poquito más de énfasis pentecostal para ellos. Sí, porque tenemos una gran parte de la población que puede estar necesitando esto. Mi papá me enseñó a mí, cuando yo empecé a predicar, este verano se cumplen 60 años de ministerio de predicación por gracia de Dios. Que lo que sucedió en ese momento es que el segundo Adán tiene que ponerle un sello de reparación final y total a todo lo que el primer Adán perdió. El primer Adán tiene esta crisis. Se dejó engañar por el enemigo y prueba de la fruta que el Señor le dijo que no debía comer. En ese momento su boca se contaminó. Esa contaminación pasa por su corazón y llega a su estómago. Ha estado escuchando las voces del enemigo, su oído se contaminó. Piensa en lo que el enemigo le está ofreciendo, su mente se contaminó. Al mirar la fruta y tomarla en sus manos se contaminaron. Sus ojos se contaminaron. Caminar hacia ese lugar hizo que sus pies se contaminaran. Cristo tiene que poner un punto final a esas contaminaciones, las más dolorosas, las producidas por el pecado. ¿Qué hace? Va a la cruz del Calvario y le ponen una corona de espinas. Y esa sangre va a empezar a correr por sus sienes. Los pensamientos de... Están el asiento de nuestros pensamientos cubiertos por la sangre de Cristo. Esa sangre con toda probabilidad pasó por sus ojos. La mirada lavada por la sangre de Cristo. Por su boca, la boca que antes había ingerido la fruta. Por la sangre de Cristo. Las manos que se habían contaminado con la desobediencia, llenas de la sangre de Cristo. Los pies que fueron conducidos, llevaron a Adán al lugar del pecado, traspasados con clavos, la sangre de Cristo. Imagino, como decía papi, cuando papi lo dramatiza de una manera extraordinaria, el enemigo estaba en una esquina diciendo, no me has ganado. Porque tendrá sus ojos, tendrá sus oídos, tendrá sus mentes, tendrá sus labios, sus manos y sus pies, pero yo tengo su corazón. Pero el diablo gritó antes de tiempo. Porque sé que pertenece a la próxima palabra, pero en esa cruz Cristo puede decirte tetelestai, porque va a haber una lanza que va a atravesar el costado de Jesús. Y lo que va a probar es que el corazón de Jesús también se había abierto en dos. Y la sangre de Cristo estaba conquistando también el asiento de nuestras emociones. Por eso es que él grita tetelestai, porque la obra está
completada. Déjame poner un poquito de la parte médica para que la gente entienda por qué. Y están diciendo, eso se oye bonito, pero es que cuando Jesús le ponen la lanza y lo traspasan, porque traspasan su costado, sale agua y sangre. ¿Por qué eso es importante? Porque dentro de sus pulmones nunca va a haber sangre. La manera en que puede haber agua es porque hay un fallo cardíaco. Pero para que haya sangre es que el miocardio tiene que haberse roto. Eso, el miocardio es el área de un saquito donde está dentro su corazón. Eso está cubierto con área de sangre. Se rompe el corazón y todas esas válvulas que están ahí adentro, ese ventrículo se parte y toda esa sangre se derrama dentro del área del costado. Los romanos sabían que para poder identificar que alguien se había muerto en la cruz y poder declararlo como muerto, déjame hacer un paréntesis, algunas personas piensan que Jesús no se murió en la cruz. La manera en que los romanos sabían que alguien se había muerto en la cruz del Calvario era que cuando le colocaban esa lanza y salía la sangre, el miocardio se había roto, o sea, el corazón se había roto y no hay manera que usted viva sin corazón. Ahora hace sentido lo que el pastor Misraí nos está diciendo. Hasta el corazón se llenó de sangre, todo el corazón alrededor, sus pulmones, todo se llenó de sangre. El hermano Gille constantemente decía, por sus llagas fuimos nosotros curados, citando al libro de Isaías. Recuerde, la llaga de Cristo, esa llaga que no era una llaguita, Él se hizo una llaga, Él derramó su sangre, Él se murió por nosotros, grita desde la cruz, no tienes que hacer otra cosa, consumado es, solamente pon tu fe en Él, pon tu esperanza en Cristo, que la cruz sea el mensaje de salvación en este día. Tengo que ir a una pausa, el tiempo se nos está moviendo, pero estamos disfrutando de este tiempo de ver al crucificado dando sus últimas palabras, pero hablando hacia la eternidad. No te retires porque venimos con la séptima palabra luego de esta pausa. Venció la
retornamos a este programa especial con motivo de la Semana Mayor, el Viernes Santo, el viernes en el cual celebramos la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y he estado en compañía del Reverendo Misraín Esquilín García y su hijo, el Reverendo Misraín Esquilín Carrero, pastores de la iglesia MEC Casa de Alabanza, y que me honra de ser parte del cuerpo pastoral de esta iglesia, una iglesia que el Señor está utilizando con poder, y te invitamos a que puedas acompañarnos a nuestras actividades dominicales los domingos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y vamos a entrar ya en la última frase, la última palabra, esa séptima palabra que sigue hablando de manera especial a nuestras vidas. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Wow, me parece que estamos frente al clímax más extraordinario que puede ofrecer el mensaje de la cruz. Hasta aquí, y hago este resumen, me perdonan, yo tengo la manía de ser maestro. Vimos en la primera palabra el poder de la oración y el perdón. En la segunda palabra, la revelación y el perdón. En la tercera, la relación y el orden. En la cuarta, el sacrificio vicario. En la quinta, la encarnación. En la sexta, no lo habíamos mencionado, la reconciliación. Porque Dios reconcilia consigo. Consumado. En ese consumado es. Ahora nos vamos a enfrentar a la palabra de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el temor. Porque Cristo va a adelantar en esta palabra muchos misterios que habían estado pululando en la cabeza de muchos creyentes, y todavía en la historia aparecen algunos preguntándose lo mismo. ¿Qué sucede cuando nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Cuál es el proceso por el cual pasamos cuando nos toca salir de este lado del Jordán para ir al otro lado? Jesús lo resuelve con una expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que no nos vamos a buscar en el espacio hacia qué lugar vamos. No, no. Hay un Padre que nos recibe. No nos quedamos solos en ese proceso. Sus manos se extienden y nos llevan de este lado del Jordán al paraíso que Él nos ha presentado. Entonces es una explicación de la muerte. Interesante. Uh-huh. Su última frase es para explicar lo que es el proceso de muerte. No es que simplemente se me salió el espíritu, es que Dios me toma y me lleva a su presencia. Y desde ese momento, el tema de cómo nosotros morimos, cómo nosotros desaparecemos de este lado del planeta para ir a la eternidad, cambió, porque los espejuelos de la cruz me permiten saber que la muerte entonces no es una mala palabra. Cuando nosotros miramos los análisis de la tanatología, que es lo que se le conoce como la ciencia que estudia el proceso de muerte, y hay personas que se preparan para eso, de cómo enfrentar la muerte, nos damos cuenta que las distintas religiones han tratado de trabajar este tema de cómo poder explicar el proceso de muerte. Para algunos es un proceso de purgatorio, para otros un proceso en el cual hay un proceso de reencarnaciones, pero Jesús está estableciendo que es en las manos del Padre en las cuales nosotros estamos a la hora de fallecer. Qué hermoso es saber que venimos de Él, pero volvemos a Él. Sí, y todo comienza precisamente en esa relación. Esa relación. Y es bien hermoso que Cristo comienza hablando con el Padre y termina hablando con el Padre. Mm-hmm. Extraordinario. Porque Él dice: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Y es en esa relación que se basa esa confianza. Yo puedo rendirme en los brazos del Padre. Y para mí es una palabra de esperanza poderosa, porque si yo puedo reconocerme a mí mismo como hijo del Padre, entonces yo no tengo que temer, porque hay esperanza para aquellos que se reconocen a sí mismos como hijos del Padre. Y uno puede mirar esta palabra, como el resumen del mensaje del Evangelio, porque en esa confianza es que se basa todo el mensaje del Evangelio. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra también dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y la palabra habla de ese Jesús que se presentó a sí mismo como el camino, como la verdad, como la vida, diciendo que nadie viene al Padre si no es por Él. Y la palabra también dice que a través de Cristo Jesús se reconcilian todas las cosas y a través de Él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, resultan y pueden hallar paz mediante la sangre a través de la cruz de Jesús. Y esto de lo que me habla es de que todo el plan de salvación está recogido a través de Cristo y está recogido a través de esa garantía de que Cristo es el quien reconcilia el camino del hombre con el Padre. Todo eso está encerrado en esa expresión preciosa, porque Cristo no está dando su vida en un vacío. Él está reconociendo que su vida está puesta en las manos del Padre y de la misma forma nuestra vida está recogida en las manos del Padre. Y si tú tienes una relación íntima con ese Padre y te reconoces a sí mismo como hijo de ese Padre a través de la sangre de Cristo, va a haber esperanza para ti. Tu vida va a estar segura en sus brazos. Esa seguridad nos hace entonces mirar la muerte con otros ojos. Correcto. Con otra perspectiva. Uno se da cuenta cuando esa esperanza está gobernando el corazón del ser humano, porque vamos más allá de simplemente el hecho de la pérdida o la separación que puede causar la muerte, sino que nos damos cuenta de la continuidad que ese ser querido está teniendo delante de la presencia del Señor, porque sigue viviendo y sigue existiendo ante su presencia. Déjame hacer un paréntesis, un momento teológico, para poder enmarcar la parte teológica que se está viendo. Una de las cosas que se van desarrollando en esa iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, fue la batalla que hubo contra lo que se conoció como los gnósticos, personas que negaban esta realidad de la espiritualidad o la encarnación de Cristo. Cuando se está trabajando este texto, se da a propósito el hecho de poder establecer que hay una realidad física y una realidad espiritual que se está dando a la misma vez. Y para mí es sumamente interesante que quien hace esto es Lucas. Porque aún una de las cosas que ocurre es que un hombre llamado Marción, que escoge, dicho sea de paso, el libro de Lucas como parte de su canon, utiliza este texto sin él darse cuenta de que está estableciendo lo que él había negado, negando la realidad de el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento y el Dios que se presenta en el Nuevo Testamento. En resumen, ¿por qué digo todo esto? Porque como dice el pastor Mirraín, yo sé que hay dos o tres cabezones que están allá diciendo, pero no han hecho análisis teológico. El análisis teológico nos está desencadenando en algo importantísimo. No tiene que ver entonces con una separación entre Dios y el hombre. Tiene que ver que Dios está trazando el camino, porque Él es el camino, para darnos a nosotros la capacidad de poder enfrentar la muerte, ahora no con nuestros ojos finitos, sino con los ojos infinitos de Dios. Thomas F. Torrance, que posiblemente haya sido uno de los mejores teólogos en el tema de la encarnación y en el tema de la Trinidad del siglo XX, uno de sus hijos fue presidente del Seminario Teológico de Princeton, y cuando Stott muere, la reina lo reclamó para que fuese capellán de la corte británica. Él decía que en esa palabra, la séptima palabra, es que se sintetiza lo que el apóstol Pablo presenta en la carta a los Colosenses cuando dice que, lo cito, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué él decía eso? Porque inmediatamente después está el despojo de los principados y de las potestades. Y sé que el enemigo fue desnudado en la cruz del Calvario, fue que le quitaron todos los poderes, pero el enemigo que se llama muerte también recibió esa sentencia. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte su aguijón? Y es interesante esto, porque lo que está diciendo Torrance y está citando a Pablo en este proceso es que es allí donde Cristo dice, aquí está clavada en la cruz. No solamente la certificación del perdón de los pecados de todos aquellos que se acercan, sino la garantía de que la vida que estaba cancelada porque la paga del pecado es muerte, acaba de ser ese decreto anulado porque la dádiva de Dios es vida eterna en ese sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando nosotros entonces miramos esto y nos damos cuenta de que Él se desprende y se deposita en confianza en Él, ¿no será esa misma confianza con la que en un ambiente tan convulso como el que estamos viviendo, con un miedo a una tercera guerra mundial, con un miedo a la división que hay dentro de nuestra propia sociedad,
donde no tenemos aún la seguridad si al llevar nuestros hijos a una escuela podrán volver de nuevo, cuando no sabemos si tomar un avión volvamos a regresar, ¿no será un llamado a confiar que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo esa sombra y que eso Jesús nos está hablando desde la cruz? No le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a lo que no puedes controlar. Confía en las manos en el cual tiene tu espíritu, tus manos, tu vida y tu destino. La tiene en sus manos el abrazo del Padre. Y Jesús no está hablando en un vacío, Él se está refugiando en una promesa de esperanza que Él mismo había dicho, porque Jesús le había dicho a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Poderoso. La visión que nos presenta la cruz va más allá de pensamiento filosófico, el pensamiento teológico. Va a un pensamiento donde, como pastores, tenemos que atender la necesidad de un pueblo que ha perdido la esperanza. Hemos quitado el símbolo de la cruz de muchas de nuestras cruces, y le hablo a nuestros compañeros pastores. No es tener simplemente un escenario donde nos paramos a hacer una exposición. Es la cruz el centro de esperanza de la humanidad. Es la cruz la que nos recuerda por qué estamos aquí. Sufrimos, pero tenemos esperanza de vida eterna. Hay muerte que hay que enfrentar, pero tenemos esperanza de que la muerte ha sido destruida. No podemos perder, como pastores, que el mensaje de la cruz no puede quitarse de nuestros altares, porque es el que brinda la esperanza que nuestro pueblo necesita. Ese es el centro de nuestra vida, ese es el centro del mensaje. Como decíamos hace unos minutos atrás, trabajar un evangelio sin cruz es como trabajar un pozo sin agua, un mar sin sal. No hay manera de poder trabajar la vida y el mensaje del evangelio sin el mensaje de la cruz. No es una excusa. Es por eso que yo estoy en contra de que los púlpitos se conviertan en escenarios. Porque si algo debe brillar en ese proceso es que la gente, desde que entre a la iglesia, sepa que está chocando con la esperanza. Uh-huh. Y esa esperanza nunca nos va a dejar en vergüenza. Ahora, todo esto que hemos estado discutiendo hoy, Luis, se puede entender de manera racional, pero hay que recibirlo por revelación. La gente tiene que venir a los pies de la cruz. Usted necesita entenderlo en el alma más que en su razón. Tiene que venir a los pies de la cruz. Tiene que venir a los pies del Señor, porque Él le va a enseñar a través de toda la palabra y con su presencia cómo usted adquiere capacidad para vivir con esperanza, y aún en el momento en que el Señor le llame a su presencia, hacerlo con la convicción de que el Padre de los cielos le va a recibir en las manos y que usted no irá a otro lugar sino al paraíso eterno, a las moradas celestiales que, como decía el pastor MJ, Cristo fue a preparar para nosotros. La cruz debe de seguir confrontándonos, debe seguir hablando nuestras vidas. Pastor. El mensaje de la cruz es un mensaje de redención. Habla de un mensaje de perdón, habla de un mensaje de sanidad para el alma que necesita ser reconciliada con el Padre. Pero hay un detalle que nosotros hablamos y me gustaría enfatizar, y está en la primera palabra, y lo siento así en mi corazón. El mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación. Y si tú necesitas reconciliarte con alguien, si necesitas perdonar a alguien, la primera palabra de la cual estábamos hablando es esa poderosa palabra que habla del perdón. Y Cristo decía desde la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay un detalle que yo quiero enfatizar. Ese perdón, esa capacidad para perdonar, para poder reconciliarte, para poder ser liberado de las garras del odio, comienza con una relación con Dios. Porque ahí está el secreto. Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él acude a su relación con el Padre. Cuando tú puedes acudir a los brazos de Dios, Él te puede dar la capacidad para perdonar a otros, para reconciliarte con otros y ser perdonado y ser reconciliado en las manos del Señor. No andes en esa cárcel, no andes en esa cadena. Sé libre en el nombre de Jesús. Acude a los brazos del Padre, de aquel que te va a dar la capacidad para perdonar a otros y hallar la paz que necesita tu corazón.
Estamos llegando al final de este programa, pero no puedo terminar sin antes recordar unas palabras del evangelista Billy Graham. La cruz siempre nos va a confrontar. La cruz siempre nos va a llevar a tomar una decisión. Tú y yo debimos de haber estado en esa cruz. Tú y yo pasamos por esas cruces. Ahora tenemos que enfrentarnos a cómo la vamos a desarrollar. ¿La enfrentamos con la teología posmoderna y la filosofía de este mundo? ¿O agarramos estas siete palabras y nos damos cuenta que el caballero de la cruz, como decía Reverendo Torres Ortega, nos sigue hablando a nuestros corazones? Y el mensaje es sencillo: entrégale tu corazón a Él, y aquel que prometió que después de la muerte seguiríamos teniendo vida, seguirá dándonoslas para este tiempo y para el venidero. Vamos a orar, pastores, vamos a tener un tiempo de oración. Nuestro país necesita hoy más que nunca el mensaje de la cruz, y estamos aquí para recordarles: no se trata de nuestros títulos eclesiásticos o académicos, se trata del caballero de la cruz que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pastor Misraín. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias porque sabemos que hay una octava palabra. Es la del domingo en la mañana. Amén. Amén. Sí, Señor. La palabra de la resurrección. Sí, Señor. Y sabemos, Señor, que por tu infinito amor y en tu infinita gracia levantaste a Jesús de entre los muertos. Él se levantó Él mismo de entre los muertos. Sí, Señor. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Sí, para que nosotros tuviésemos todavía mayor certeza, seguridad de que no solamente el pecado, la misma muerte había sido sorbida en victoria. Esta es la convicción, Señor, que se desata y se inserta en los corazones de aquellos que nos acercamos a los pies de la cruz para aceptar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ha sido nuestro deseo durante toda esta programación poder conseguir, Señor, que algún corazón, alguna vida pueda recibir la semilla de la palabra. Sí, y recibiendo esa semilla de la palabra, abrirse delante de ti para que tu Espíritu le convenza de pecado, de juicio, de justicia, y que pueda aceptar que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador. Padre, nosotros no podemos perder esta oportunidad sin darte las gracias por la bendición que nos has dado, por el privilegio de sembrar esa semilla que nos has concedido en este día. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu haga lo que solo Él sabe hacer. Amén. Y en donde están estos corazones que te necesitan, se extiende esta palabra de salvación, esta palabra de reconciliación, esta palabra de perdón, esta palabra de esperanza, esta palabra de confianza, esta palabra de gozo y alegría, porque el que murió por nosotros en la cruz del Calvario canceló nuestras deudas, canceló nuestros pecados, nos selló para la vida eterna. Y en lo que llega ese momento, nos acompaña en una vida llena de esperanza, de gracia y de gloria, aleluya, que solo honra su nombre. Gracias por esta oportunidad y gracias por el pueblo, Señor, que nos ha escuchado y nos ha visto en esta ocasión, en Cristo Jesús. Amén. Pastores, gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado, y aquellos que nos están acompañando durante estas dos horas, siga celebrando el milagro de la cruz, porque en domingo, como nos decía el pastor Misraín, celebraremos la resurrección. Nos despedimos de este programa. Siga en sintonía, siga adorando la gloria del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Quién?
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Sí, sálvate si eres el Mesías. ¡Bájate de esa cruz! ¡Haz uno de tus milagros! Y crucificaron a Jesús entre dos ladrones, para que se cumpliera lo que los profetas de Dios hablaron cientos de años antes. Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía, es mía! ¡No, déjamela! ¡No la rompas! ¡Momento, momento! ¡Juguémosla a los dados! ¿Qué les parece? ¡Sí, sí, juguémosla! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí, como un rey! ¡Qué afortunado! ¿Y qué vas a hacer con ella ahora que la ganaste? Y colocaron un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el rey de los judíos.
Sálvate si eres el rey de los judíos. Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios, tú que estás bajo justo castigo? Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos. No en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día.
y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén.